Así que vamos a hablar de algo un poquito más ligero y lo vamos a hacer en compañía de nuestra amiga periodista, comunicadora y cronista de espectáculos, Wendy Mora. Normalmente viene así como a principio de año o a final, a veces se cuela también como a mitad de año. Creo que es el momento, creo que de hacer un recuento de cómo nos ha ido en el mundo del espectáculo en el año 2021 y ver las expectativas para el año 2022, ¿no, Wendy? Buenas tardes, bienvenida. Así es, hola, muy buenas tardes, gracias José Enrique, cariñosamente Pinky, porque siempre, bueno, pues han tenido la deferencia de poder estar y ser parte también del espacio. Y como bien decías, el 2021 pues terminó de lo más bien, un año que a pesar de la pandemia pues se reactivó. Ya a mediados de año comenzó esa reactivación necesaria en cuanto a todo lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo. Y recordar que en diciembre, pues, se coronó con un concierto multitudinario sábado y domingo con la famosa gira de aventura, el cierre, que fue en el Estadio Olímpico de la mano del productor Simon Díaz. Y bueno, pues luego vinieron otra vez medias restricciones por esta nueva variante de la Omicron, que está bastante fuerte aquí en el país, pero igual el gobierno ha dicho que a los tranca-lovers lamentablemente no va a cerrar el país, porque primero no es necesario y segundo sería muy cuesta arriba, sobre todo para la economía. Y esto pues ha dado al pie de que los productores sigan haciendo eventos, sigan promocionando artistas, y uno de los más recientes pues ha sido también de la mano de Simon Díaz, que tiene una residencia en Punta Cana con el Circo del Sol, una residencia que se extiende hasta el próximo mes de abril. Son 4 meses que tiene este circo dentro de su plataforma llamada CUSA, que está también en un paradisíaco lugar de la República Dominicana, en Punta Cana, como punto estratégico, obviamente por ser también pues el punto donde los turistas extranjeros pues tienen mayor acceso. Y bueno, pues ahí también tienen una propuesta interesante de un circo reconocido a nivel mundial que está en la República Dominicana. Y así, bueno, pues ya para este fin de semana tenemos a Karol G, por ejemplo, en Altos de Chabón, y sigue creciendo pues el área del entretenimiento a todo galope. Bueno, ¿y cómo tú crees que se nos avecina el año 2022? Yo, desde fuera, así como en medio dentro de mi gran desconecte que tengo del mundo del espectáculo, siento como que estamos un poquito rezagados en nuevas propuestas, en nuevos artistas, en variedad de contenidos, y cuando hablo de contenidos lo hablo todo, en teatro, quizá en cine, quizá hasta en letras y música, en todo ese tipo de cosas. ¿Es una impresión mía desde fuera o estos 2 años de pandemia nos han dado tan duro que todavía no terminamos de arrancar a nivel creativo ya? Yo estoy muy de acuerdo contigo con lo que dices, José Enrique. Los que están son los que han estado. O sea, hay poca gente nueva, hay poca novedad, si se quiere, dentro del mundo del entretenimiento en todas las aristas. Yo creo que lo más que ha traído el 2021 ha sido la reactivación de programas radiales de entretenimiento que habían pues cesado, pero a nivel incluso de televisión hemos visto pues propuestas que ya venían con un cierto ritmo, sobre todo programas de temporada. Quizá hemos visto en televisión más salidas que entradas de contenido nuevo. Exactamente, más salidas que entradas. En la radio pues ha sido distinto. Hay muchos talk shows ahora nuevos con un amplio, variado número de personas que no necesariamente tenían que ser del entretenimiento, pero también pues han tocado esa área. En cuanto a la música, pues como bien dices, yo creo que ha sido la que más se ha quedado rezagada, si se quiere, porque también muchos artistas simplemente como que han desaparecido. Y yo entendía
que la pandemia pues daba también espacio a poder crear cosas nuevas, y sin embargo pues se ha visto poca cosa, hay pocas propuestas, no ha sido como el gran año de fulano de tal, el gran tema de fulano de tal, y la verdad es que eso preocupa a nivel general, no solamente aquí en el país, sino a nivel global. Creo que la propuesta pues ha venido más de la mano de los famosos TikTokers o de la gente, los Instagramers, pero del quehacer de la música. ¿Podemos hablar de estas propuestas como propuestas netamente artísticas o propuestas circunstanciales y pasajeras? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de artista, y el otro día yo en España estaba viendo todos los medios de comunicación, ayer lo hablaba aquí en el programa de radio, de la artista esta que la que canta flamenco con Rosalía. La Rosalía. Okay. Rosalía, que de repente descubrió un nicho importantísimo en una fusión entre la música urbana y el flamenco, una fusión a todas luces que pudiese parecer a simple vista imposible de realizarse. Ella logró colarse en ese nicho con una tal, y de repente pues toda la crónica española venía viendo que no se estaba como reinventando, que siendo una fusión tan importante, interesante, con unas bases tan sólidas, ya casi casi prácticamente establecidas en el mundo entero, de repente como que no estaba. Saca un último tema y resulta que todos los enamorados de este género, de todas las edades, de repente empiezan a generar un pequeño rechazo porque se fue a un extremo de la fusión, se fue a la parte urbana. Te comento de esto, de que los artistas, de que los que están en las redes, los artistas de redes, los TikTokers, esto tal, siempre existe esta discusión de ¿son verdaderamente artistas? ¿Es arte lo que hacen? ¿Podemos considerar artista al que circunstancialmente pega algo y luego no la vuelva a pegar más? No, claro que no. Creo que, y mira, que tú tocas el tema de Rosalía, que ha sido una chica que se ha preparado en la música, que no es una improvisada. Uh-huh. Y de ella, pues, por cierto, el 2021 trajo una colaboración importante con una artista sumamente controversial en el país, la famosa Tokisha, con el tema Linda, que ha tenido buena pegada, incluso pues fueron quienes cantaron este tema en el Billboard Latino. Y la verdad es que Rosalía ha llegado a un punto de su carrera que está experimentando y haciendo lo que le da la gana. O sea, yo ya siento que muchos artistas, luego de tener toda esa fama mundial, luego de tener también ese respeto dentro de la industria, pues hacen cosas como para ellos, hacen cosas como para sentirse libres. Y voy a hacer esto, y esta fue la colaboración. ¿Qué es válido, Dembow con Tokisha, que por cierto tengo entendido que Karol G, que viene este fin de semana, también quiere hacer una colaboración con Tokisha. Tokisha ha sido la artista local más socorrida a nivel internacional, con artistas como J Balvin, como la misma Rosalía. Ahora vendría Karol G en este 2022 a cantar con Tokisha, siendo ella pues la parte como que muchos no estamos de acuerdo, sobre todo por los OEs de su arte, de su música, que muchos, bueno, pues sin embargo miran hacia allí porque entienden que con ella pues pueden hacer grandes cosas. Es una contradicción, el mundo, como dice, que está de cabezas, y creo que es parte también de una nueva generación mucho más irreverente, la que ha surgido, la que está, es una propuesta menos artística, es más explícita en cuanto a la música que se hace. Y bueno, pues ella ha sido pues ese gran referente, que incluso Billboard en un artículo recientemente decía que son de los artistas que hay que prestarle atención en este 2022, tanto a Tokisha como a Rochi RD. Del peso que tiene Billboard, colocar a figuras como Tokisha y Rochi RD, bueno, pues va diciendo también por dónde va la música.